El seminario se enmarca dentro del programa de cooperación que definió la Alianza del Pacífico con los países miembros de la ASEAN. Ya tenemos un diálogo permanente con todos los países de la ASEAN justamente para intercambiar experiencias y ver mejores prácticas y qué políticas públicas y políticas también del sector privado se han implementado, sobre todo en estos países que han avanzado tanto en las cadenas globales de valor. Justamente nosotros vemos, si uno hace una evaluación de los países latinoamericanos y de Chile en particular, vemos que estamos insertados en la parte más baja de las cadenas. Eso quiere decir que somos proveedores de materias primas para otros mercados, para que ellos produzcan bienes con mayor valor agregado. Entonces lo que queremos hacer es justamente tratar de, sin dejar esto otro, también ser proveedores de la parte alta de las cadenas, de los bienes intermedios. Y en eso los países de ASEAN tienen mucha experiencia, tienen mucho trabajo avanzado. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, ver qué políticas han implementado y qué es lo que nos falta a nosotros para insertarnos más exitosamente en las cadenas. El ASEAN en particular son como bloques, son un mercado de más de 600 millones de habitantes, es decir, el acceso que tenemos nosotros, los países de acá, de Chile y de los países de la Alianza del Pacífico, es pero infinito. Segundo, ellos tienen un poder adquisitivo mucho más grande que el nuestro. Tienen una tasa de crecimiento del PIB increíblemente dinámica. Ahí están las economías más dinámicas del mundo. Están creciendo prácticamente al doble que lo que estamos creciendo nosotros. Entonces, hay un interés enorme de aprender. Y por otro lado, ellos tienen un enfoque de desarrollo y de crecimiento económico del cual a nosotros nos falta mucho. Tienen mayores inversión en educación, mayor inversión en las tasas de I+D, tienen mayor inversión en infraestructura, logística, y son todos esos temas que finalmente influyen en una inserción más exitosa en las cadenas globales. En el 2017 la agenda es bastante amplia con Asia. Lo primero es que se firmaron varios acuerdos para profundizar los acuerdos comerciales bilaterales que tenemos ya vigentes. Vamos a empezar a trabajar en una profundización del TLC con China, en una profundización del TLC con Corea. Vamos a tener la segunda ronda de negociaciones con Indonesia. Vamos a trabajar con el canciller, se reunió hace muy poco con su par japonés. Tenemos también una agenda muy grande de trabajo con los países del Foro de Asia-Pacífico, que son 21 economías, la mayoría evidentemente de esa región. Así que tenemos una agenda inmensa de actividades con ellos, justamente para profundizar los lazos donde están las economías más dinámicas del mundo ahora. Nosotros siempre lo que esperamos y que justamente, mira, hay varios congresistas que ya, con la cantidad de red de acuerdos comerciales que tenemos, son muy conocedores de estos temas y son muy interesados. Entonces, a nosotros nos interesa justamente que sigan así, mayor apoyo de interesarse y de conocer cuáles son los procesos que estamos llevando a cabo. Yo los invito a todos cuando quieran que tengamos sesiones, almuerzos, seminarios, de tratar de intercambiarnos justamente las opiniones, qué es lo que estamos haciendo nosotros para saber dónde estamos apuntando. Estamos viviendo unos tiempos distintos y especiales, la economía mundial y en particular la globalización y la apertura de mercado está en tela de juicio y es el rol que nos toca a nosotros como Dirección Económica de Cancillería. Entonces, mientras más trabajemos más estrechamente, sobre todo con nuestros parlamentarios, yo diría que el trabajo se va a hacer mucho más fácil.